Magallanes TV. Y bien, amigos de Magallanes TV, así goza el oriente magallanero acá en la isla de Margarita. Esta victoria de Navegantes del Magallanes deja la semana igualada, la cuarta semana en 3 ganados y 3 perdidos. Indudablemente el trabajo en el relevo de José Flores, quien sacó 2 innings impecables con 4 ponches y súper necesarios. José, ¿qué nos puedes decir? Bueno, nada, yo cuando estaba en el montículo solamente pensaba tratar de sacar línea rápido, lanzar extra y darle la oportunidad a mi equipo para hacer carreras y ganar este juego, como lo hicimos. José, en el relevo había quizás alguna preocupación porque venía pitcher y no sacaban el lado. Cuando llegas tú, cerraste el grifo de la ofensiva de Bravos. No había ninguna preparación, eso es prácticamente el plan que cada uno de nosotros tenemos. Venimos allá, venimos preparados a enfrentar cualquier situación que se nos presenta aquí arriba en el montículo. Magallanes necesitaba esta victoria para tener récord igualado en este cierre de semana. Además que se necesita una próxima semana positiva. Mañana otra vez a enfrentar a Bravos acá en la casa. Bueno, nada, tratar de ganar ese juego y empezar la semana con la primera victoria, y eso nos va a ayudar a mantener un récord positivo la semana que viene. Felicidades por el desempeño, José. Muchas gracias. Palabras de José Flores. Otro de los protagonistas fue Reni Osuna. Reni, hoy de vuelta al Leno titular, y das ese batazo hacia el jardín derecho para traer la carrera que a la postre fue la diferencia. Mira, contento, agradecido. Como te dije siempre, como te he dicho, aprovechar la oportunidad al máximo. Hoy fue un buen juego, que también darle crédito al equipo de los Bravos. Se peleó hasta el último momento. Gracias a Dios nosotros pudimos obtener la victoria. ¿Qué mente llevabas en ese turno? No, solo quería dar contacto, solo quería, como te digo, no quería ponerme muy grande, solo quería dar un contacto. Frente a Caribe Anzuategui, y recuerdo que Malavé te trajo para dar esa línea que al final, bueno, no fue favorecedor para Magallanes, sin embargo, te entregaste allí con todo y fiebre. Hoy ya no hay fiebre, ¿no? Bueno, sí, como te dije, mira, hay que aprovechar la oportunidad. Ese día estaba bastante con fiebre, pude ayudar al equipo con el rolling, lamentablemente perdimos y bueno, aquí estamos. Hoy me siento un poquito mejor, la gripe y todas esas cosas, pero para adelante. ¿Cómo está el ánimo del equipo adentro? No, el ánimo siempre ha estado 100% positivo, no nos salió las cosas como hemos querido, pero siempre venimos al estadio a luchar día a día para que las cosas cambien. Felicidades, Reni. Muchísimas gracias. Palabras de Reni Osuna a través de Magallanes TV. Y bien, amigos de Magallanes TV, estamos con Fran Díaz. Fran, por fin llegó ese X600, ¿no? ¿Había algo de ansiedad, Fran? Sí, yo creo, pero no tanto por el X600, yo creo que la desesperación era por las derrotas, que no estaban saliendo los batazos y se nos hacía un poco difícil impulsar las carreras. Pero mira, gracias a Dios salió 600, 601 y 602 de una vez y ya... Yo creo que eso fue más los consejos de Richard, Edgardo y Miguel Nieves, que siempre estaban hablando conmigo. Inclusive el manager habló conmigo hoy y me dijo que siguiera adelante. Le agradezco verle la confianza que me ha dado, que aunque he fallado muchos turnos, siempre estaba ahí en el line-up. Y mira, gracias a Dios, ya todo pasó. Y bueno, lo más importante de esto creo que fue el triunfo de Magallanes, aparte de los 600. Y. ¿Contra qué picheo vino el 600? Fue una recta pegada y la logré conectar entre tercera y segunda. La importancia de terminar igualados esta semana, Fran. Ustedes están haciendo prácticas extras de bateo en Valencia. ¿Están preocupados porque empiecen a salir esos batazos y están haciendo las cosas necesarias? Sí, inclusive cuando jugamos en casa bateamos hasta 3-4 veces, bateamos temprano. Después bateamos la práctica, después de la práctica ante el juego volvemos a batear. Inclusive hoy batí en 2 grupos y batí en el que hay ante el juego con Richa y hay que seguir trabajando. Sé que estamos pasando por un mal momento, pero Magallanes es un equipo que se va a levantar y tiene bastante pelotero de experiencia y que vamos a salir de esto. Es bastante difícil, pero tienen que entender, no es béisbol y cada equipo va a pasar por esto. Pero a pesar de que no estaban saliendo tus batazos, tú hacías muchas jugadas a la defensiva de Feria. Sí, bueno, siempre me he preocupado por eso. Sí, yo creo que el béisbol nada más no es batear. Yo creo que con defensa se puede ganar el juego y siempre he tratado de dar 100% en lo que sea. Si me toca salir a batear o a jugar defensa, a jugar 100%, con cualquier cosa se puede ganar un juego. Queda nivelada esta semana, mañana se inicia una quinta, además que hoy por primera vez Magallanes logró hacer un rally de 5 carreras y darle vuelta a la batería. El ánimo en general, ¿cómo está para enfrentar esta quinta semana? Mira, yo creo que después de este triunfo, yo creo que ya la presión baja bastante. Yo creo que ya mañana va a salir con más confianza del primer línea a tratar de llevarnos a esta serie, que se hace bastante difícil ganar aquí en Margarita. Pero seguir trabajando, nos toca Maracay, que no es fácil también los Tigres, pero hay que seguir. Nosotros tenemos peloteros con experiencia y sé que vamos a estar entre los 4 primeros esta misma semana.
Felicidades, Fran. Palabras de Fran Díaz, ya con 601 imparables en la pelota profesional venezolana. Y mañana inicia la quinta semana de la Liga Profesional Venezolana. 602, Magallanes. 602. No 602. Oh, por Dios, 602. Es que esos son los extraín y Fran Díaz, que ponen a uno así. Mañana inicia la quinta semana de la pelota profesional venezolana. Acá, nuevamente, Navegantes del Magallanes, frente a Bravos de Margarita. Y tendremos todo a través de Magallanes TV. Magallanes TV.